Me siento muy triste porque mi abuelito se murió. Yo no sabía qué era morirse, pero mi mamá ya me explicó. Me dijo que la muerte era algo normal y que todo lo que tenía vida en algún momento se iba a morir. Yo no le entendí nada, pero mi mamá me mostró una flor y me dijo: para que crezca una flor, primero se necesita una semilla y las condiciones para que se desarrolle, o sea, tierra, agua y sol. La semilla poco a poco crece hasta llegar a la madurez y entonces le salen flores y se ve bien bonita. Después de un tiempo, la flor cumple con su ciclo de vida y se va haciendo viejita, entonces en ese caso muere. Y así pasa con todo lo que tiene vida, como las mariposas, los elefantes, nuestras mascotas y las personas. Me dijo que a los adultos les da mucho miedo la muerte y a veces no saben cómo explicarla, pero morirse significa, número uno, que la persona que murió nunca más volverá a platicar, caminar, comer o dormir o hacer cualquier cosa que antes hacía. O sea que la persona ya no está dentro de su cuerpo. Número dos, la muerte es para siempre. O sea que si alguien muere no la volveremos a ver nunca. Solo en fotos. Número 3. Las personas por lo regular se mueren cuando están muy viejitas o cuando alguien está muy enfermo y sus órganos y funciones vitales fallan. Eso no quiere decir que toda la gente que está enferma se va a morir inmediatamente. Sí se va a morir, pero no en ese momento. Número 4. La muerte no tiene nada que ver con portarse bien o mal, con enojarse o con odiar o amar. Todas las personas buenas y malas en algún momento de su vida se mueren. Y número 5. Las personas que fallecen no se van al cielo ni tampoco están dormidas. ¿Y entonces a dónde van? Le pregunté a mi mamá y me dijo que no sabía, pero en el cielo no estaban. Y yo le creí porque una vez me subí a un avión y ahí no había nadie. Mi abuelita me dijo que lo que sucedía después de la muerte era un misterio. Yo la verdad extraño mucho a mi abuelito. Cuando me acuerdo de él, lloro. Y a veces hago dibujos de lo que hacíamos juntos. Eso me ayuda a tener su recuerdo grabado en mi corazón. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Adiós. Consulta nuestra página www.psicocartoon.org y suscríbete a nuestro canal de YouTube.